When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. Esto va dedicado para las personas que han perdido la vida en el desierto, ajá, que han sido arrollados en el tren, las personas que han perdido la vida en el río, buscando el sueño americano. De parte de todos los inmigrantes, Mr. JC, el del palabreo. ¡Woo! Un lunes en la mañana prendo la televisión y veo a Donald Trump hablando de inmigración. Me siento en el sofá y le presto mucha atención, porque se me hizo raro que estuviese hablando a mis hermanos mexicanos. Y como siempre, para los americanos, todos los hispanos aquí son mexicanos. Por eso me sentí identificado, porque siempre somos muy discriminados. Pues para que usted lo sepa, en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra cuscatleca, venimos a defender a nuestros hermanos aztecas, porque los latinos donde sea se respetan. Sí, mal agradecido, nosotros los latinos también colaboramos en la economía de Estados Unidos. Tú que sabes cuánto hemos sufrido, cuántos familiares en el desierto hemos perdido. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Yo todos los días me levanto en la mañana, agarro mi lonchito y le echo penca toda la semana. Sí, trabajo todo el día y regreso hasta la tarde, porque si no trabajo mi familia como que se muere de hambre. Bienvenidos al sueño americano, saludo a los paisanos mexicanos y también centroamericanos, que aunque ganan 7 pesos la hora, siempre en los trabajos la meten de cora. Porque los latinos somos muy trabajadores, y siempre vas a ver a un latino trabajando en las construcciones. Sí, por eso en nombre de mi gente yo te digo que vos no vas a ser el próximo presidente. Yo soy un latino y no soy narcotraficante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Mr. JC, el del palabreo. Genio. MC Productions, Smash 11, Paki, la comimos con esta. Humildad, respeto y perseverancia. Yeah. Yo soy la voz del inmigrante.